No, había nada hablado. La verdad que no, porque aparte de que, bueno, venimos en una semana de, bueno, en unas semanas que va a haber muchos partidos y creo que van a participar todos los compañeros, pues creo que tenemos jugadores de muchísimo nivel en todos los puestos para jugar, quien sea, y no, la verdad que no me sorprendió nada. Bueno, al final creo que está claro que cuando hace una temporada buena o tiene un buen nivel, evidentemente la gente se queda con eso, eso está claro. Al final yo también como reto siempre me marco el seguir mejorando y sí que es verdad que quizá esta temporada no he empezado como la temporada pasada acabé. Está claro que quedan muchas cosas por mejorar. Creo que lo importante al final creo que a nivel colectivo, que creo que el equipo por esta altura se encuentra mejor que la temporada pasada y eso es lo importante, pero sí que es verdad que a nivel personal creo que todavía puedo dar mucho más, se vio la temporada pasada y bueno, al final también me preocupa un poco menos en ese sentido porque también la temporada pasada me costó también al principio entrar y sobre todo ser más determinante como lo fui yo diría que desde mitad de temporada, un poco antes. Y bueno, por eso estoy un poco más tranquilo, porque también sé que al final llegará, al final se verá mi mejor versión y por eso estoy tranquilo. No sé si me cuesta coger la forma, no diría que me cuesta coger la forma, pero sí que es verdad que siempre me encuentro mejor o termino mejor las temporadas desde que recuerdo. Al final es. Sí que es verdad que sobre todo los 2 años que llevo aquí acabé las temporadas mucho mejor que las empecé y bueno, al final es como te digo, por eso me preocupa menos en ese sentido. Realmente lo que me preocupa es que el equipo esté bien y en ese sentido creo que el equipo está en una línea ascendente, creo que estamos mejor que la temporada pasada y eso es lo importante. Bueno, creo que el que piense otra cosa, sinceramente creo que está muy equivocado. Creo que el que me conoce sabe cómo soy y creo que desde que estoy aquí, desde que llegué, lo he dado todo por este club. Nunca he tenido una mala palabra hacia nadie del club, hacia aficionados, gente que trabaja aquí. Siempre me he dejado todo por este club y este año va a ser lo mismo. Al final es. Como dije el año pasado, la oportunidad que me dio este club cuando hace 2 temporadas de venir aquí, eso no se me va a olvidar nunca. Y yo voy a dejarme todo mientras yo esté en este club, voy a dejarme todo. Eso me podrán salir las cosas mejor o peor, eso como a todo el mundo. Creo que todos fallamos y todos hacemos cosas bien, cosas mal, pero dejarme todo mientras tenga esta camiseta, eso lo voy a hacer siempre. Hola, buenos días. Bueno, al final está claro que, como dijo el míster la semana pasada, en su momento hubo alguna oferta, hubo alguna oportunidad que salió. Creo que el club, en todo momento, el club, yo hablé, como mi agente habló con el club, que yo en ningún momento presioné al club para nada ni dije nada más. Llegó alguna oferta, el club dijo que no y evidentemente en cuanto pasó eso yo, perfecto, vengo al Elche a la pretemporada y vengo con todas las ganas del mundo. No es que al final hay oportunidades que si no salen tú tienes que seguir y evidentemente yo tengo muchas ganas de estar esta temporada a tope, darlo todo por el Elche. Estoy centradísimo en esta temporada al 1000 por 1000.
Bueno, en algunos partidos sí que también lo nota eso, pero no creo que eso sea en ese sentido una excusa. Sí que es verdad que al final es más complicado. Si tienes alguna marca más, es más difícil por el tipo de juego que tienes, pero sí que es verdad que creo que incluso al final de temporada, cuando sabían también o marcaban de esa forma, creo que al final también se daban las cosas bien. Entonces, creo que al final es un tema de uno. Creo que, como he dicho antes, yo estoy tranquilo porque al final, al principio de la temporada siempre me ha costado un poco más, en las 2 temporadas que llevo aquí. Y al final, con trabajo y con la ayuda de todos los compañeros del cuerpo técnico, seguramente se ve al mejor Iván, y por eso estoy tranquilo. Sí, diría que a nivel profesional seguro, porque creo que fue un año bueno. Al final, a nivel personal, me encontré muy cómodo, muy bien, y luego a nivel colectivo creo que el equipo hizo una segunda vuelta muy buena, y esta temporada pues espero que tanto a nivel personal está bien, a nivel individual, pero sobre todo que el equipo vaya bien, que creo que ahora mismo, a día de hoy, estamos mejor que el año pasado y creo que hay unas sensaciones buenas. Igual en casa, a ver si podemos ganar, sobre todo por la afición también, que creo que se lo merecen, esa primera victoria en casa, pero creo que el equipo va con buenas sensaciones. Bueno, al final es difícil. Está claro que la temporada pasada fue una temporada muy buena, que creo que como he dicho antes, a nivel personal fue muy buena. Pero creo que yo soy una persona que me gusta siempre mejorar, me gusta marcarme retos, y en esta temporada me lo propuse también, el intentar hacerlo mejor. ¿Por qué no? Creo que si la temporada pasada pude hacerlo, ¿por qué no esta? Entonces, bueno, al final solo me queda seguir trabajando, ayudar a los compañeros, juegue quien juegue, porque creo que tenemos una plantilla muy buena, que creo que lo ha demostrado el otro día compañeros que estaban jugando menos, que hicieron un partido muy bueno, y eso es lo que toca. Al final, lo único que queremos todos es el bien del Elche, y sobre todo yo. No, hablamos al final de temporada, hablamos de una renovación, pero sí que es verdad que bueno, en el verano, como he dicho antes, llegaron las propuestas estas que llegaron, y al final ya no se habló más nada, porque en ese momento el club dijo que no iba a salir. Entonces, desde ese momento le dije al club que para mí me parecía perfecto, porque al final yo me debo al Elche, ellos son los que deciden, y yo en ese momento dije, me voy a centrar en la temporada en el Elche, voy a estar comprometido al 100% con el Elche y nada más. Pero sí que es verdad que a raíz de eso no se habló nada más. No, no, como te he dicho, yo solo hablo con el club cuando acaba la temporada, cuando nos despedimos. Nico me dice que la intención del club es renovarme, y en ese momento yo le digo que perfecto. Y sí que es verdad que en ese momento llegan un par de ofertas al club, y desde ese momento ya no hemos hablado nada más, porque creo que desde ese momento que el club me dice que no acepta las propuestas de tal, yo les digo que vale, que no, que me debo al Elche y me centro solo en hacer esta temporada, pero no he vuelto a hablar con el club nada más de renovación ni nada, desde que acaba la temporada y me lo comenta Nico. Bueno, al final creo que Oscar está haciendo unos partidos buenísimos, creo que lo está haciendo muy bien. Ojalá siga en esta línea, porque creo que es un chico que va a dar mucho a este club.
Y bueno, al final los partidos sí que es verdad que se están dando partidos en los que también igual estamos defendiendo algo más que el año pasado, los bandas, creo que, pero no creo que porque sea por Óscar o por tal, sino momentos de partido que creo que estamos defendiendo más, que tenemos que ayudar más y más, y eso creo que es parte del juego, o sea que al final yo cuando he jugado en banda derecha con Óscar estoy muy contento porque la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno y como ya he dicho, al final es mejorar, creo que con trabajo llega todo y ojalá se vea pronto esa mejor versión. Es que yo no, o sea, yo no porque uno termine contrato creo que no vaya a meter la pierna o no, o sea, yo sinceramente estoy comprometido al 1000 por 1000 y de verdad el que me conoce lo sabe, si me tengo que dejar todo, me tengo que meter la pierna donde sea, yo lo voy a hacer seguro, ¿no? De verdad que eso, viniendo de mí, no creo que, o espero que la gente, entiendo que mucha gente lo crea, lo piense, que tenga dudas, es normal, yo también lo pensaría, pero de verdad que estoy comprometido al 1000 por 1000, que estoy pensando en el Elche en a muerte e intentar mejorar la temporada pasada, nada más, de verdad. Sí, sobre todo en casa, creo que la afición se lo merece, creo que ya también que le brindemos la primera victoria de la temporada. Sabemos que en segunda no es fácil y todo lo que nos costó el año pasado, por ejemplo, ganar fuera de casa, creo que este año pues fuera de casa lo estamos haciendo bien y creo que nos falta ese partido en casa de poder sacar la primera victoria y creo que al final, cuando venga la primera victoria, vendrán muchas porque creo que el equipo, el nivel que está dando fuera de casa, con todo lo que nos costaba el año pasado, y si a eso, pues bueno, si le sumamos la segunda vuelta que hicimos en casa el año pasado, que fue un equipo muy difícil también, y le sumamos lo que estamos haciendo fuera, creo que vamos a ser un equipo difícil de batir en segunda y ojalá sea este sábado cuando se vea la primera victoria. Bueno, creo que viene de segunda vez, pero creo que están haciendo las cosas muy bien. Creo que son un equipo que, como nos pasaba también a nosotros el año pasado un poco, pero creo que ellos están teniendo la fortuna de que al principio están ganando algún partido. Lo que nos pasaba que a nosotros el año pasado, que jugábamos bien, hacíamos buenos partidos, pero no conseguíamos la victoria. Pero creo que ellos son un equipo difícil de ganar, que están haciendo las cosas bien y está claro que vamos a tener que pelear mucho y hacerle un partido complicado para ganar el sábado. Cuando dices que quieres centrar en el rendimiento de esta temporada, ¿quieres decir que prefieres aparcar lo de la renovación para ya final de curso o si el club te presenta una propuesta, la estudiarías ahora para renovar tu contrato? No, cuando digo centrarme en la temporada es porque creo que ahora mismo no me encuentro del todo bien en ese sentido y creo que no creo que sea momento de pensar en nada más que no sea en esta temporada. Al final, evidentemente, yo, si el club me presenta una propuesta de renovación, claro que la voy a estudiar y voy a hablar con el club, no voy a decirle nada, eso está claro. Yo, si el Elche me presenta una renovación, claro que la voy a estudiar, pero no quiero decir con eso que... Lo que quiero decir es que, como ahora mismo veo o creo que todavía puedo mejorar mucho más con todo lo que se ha escuchado durante el verano, lo de que se puede escuchar ahora de que me está pensando en otra cosa, tal, yo me quiero centrar en el Elche a muerte y en intentar recuperar la mejor versión de Iván, que creo que también eso ayudará mucho al equipo. Yo sinceramente en ese momento estaba fuera
y no, desde fuera no te puedo decir, no sé la verdad si alguien le dijo algo, si le dijo lo que él ha puesto. Al final sabemos que a ninguno nos gusta que sucedan ese tipo de cosas, pero sí que es verdad que nosotros en el equipo tenemos varios compañeros nuque que no tenemos ningún problema, pero sí que es verdad que yo dentro del campo no escuché nada porque no estaba. No, tampoco he preguntado dentro yo mucho sobre el tema, porque a mí personalmente sí que es verdad que no es un tema que me guste mucho, porque creo que al final esas cosas se deben de evitar, pero no lo sé lo que pasó dentro, la verdad.